Hola amigas y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los invito a que me acompañen en el proceso de edición de una de mis fotografías. Cabe recalcar que es el proceso que yo tengo para editar mis fotografías. Eso no quiere decir que sea el mejor o que sea el correcto o cualquier otra cosa. Digo, nomás para que quede claro. De igual manera, si tienes algún comentario, algún consejo o alguna recomendación, siempre es bienvenida en los comentarios. Aquí el punto, como dije en el primer video, el punto es que entre todos nos ayudemos a mejorar. Dicho esto, ya no tengo nada más que decir, así que vamos para la computadora. Antes de eso, mis gafas, que si no, no veo bien. Bueno, aquí ya tenemos nuestra imagen en la computadora. Siempre es muy recomendable tomarla en RAW y no tomarla en JPG, porque así nos da como más margen para poder reeditar la foto. Recoge más información y pues nos da más chance de mejorarla más. Aquí, como vemos, empezamos analizando un poco la fotografía, viendo qué le falta. Por ejemplo, aquí me doy cuenta de que en el fondo está muy iluminada, a lo mejor está un poquito sobreexpuesta el fondo, entonces empezamos bajando las iluminaciones y los blancos, y como podemos ver hay una parte de la tostada ahí que sale como muy oscura, entonces empezamos subiéndole las sombras. El contraste también se lo subimos para que agarre fuerza. En fotografías de comida y así, siempre es importante que pues el sujeto principal o lo que estamos queriendo exponer tenga pues bastantita fuerza para que pueda llamar la atención. Seguimos moviendo los datos principales, como podemos ver ahí. Después de eso le subimos un poquito la saturación, le subimos el color para que vaya agarrando más tonalidad y para que vaya pues ¿cómo se podría decir? Pues para que vaya sobresaliendo, vaya. Empezamos a subirle la textura. Este es un punto muy importante porque ahí podemos ver, por ejemplo, con la textura lo que vamos a lograr es que agarre muchísima más fuerza el sujeto, o en este caso la tostada. Podemos ver que empieza a agarrar como más, pues se ve más profesional, vaya. Y ahí podemos estar viendo el antes y el después y ya se ve fina. Después de eso lo que vamos a hacer va a ser reencuadrarla. Yo aquí, por ejemplo, la podríamos poner en cuadrado, pero no, yo la pongo en 4.5. Es el tamaño como vertical para el feed de Instagram. Es el de los que más me gusta y pues bueno, en este caso como lo vamos a utilizar para subirla a Instagram, pues vamos a utilizar el 4.5. Entonces, después de ya encuadrarla bien, tienes que checar pues qué es lo que quieres transmitir, cómo quieres que se vea. Y pues aquí como podemos ver ya la estoy agrandando, la empiezo a acomodar y ahora sí que es irle moviendo a ver cómo te gusta, cómo queda. La fotografía, como todo arte, es muy subjetivo. A lo mejor a ti te puede gustar una cosa, a alguien le puede gustar otra, o sea, es muy muy subjetivo. A mí en este caso me gustó así, un poquito más cargada a la derecha. Volvemos a moverle la imagen entera. Ahora nos vamos a ir con las curvas. Las curvas es un tema que yo todavía no domino ni al 10%. Es un tema muy complicado, pero he visto gente que puede editar solamente con las curvas, lo cual a mí se me hace impresionante. Las he empezado a usar porque me he dado cuenta de que con pequeños cambios, aquí tienes que ser muy preciso, porque con pequeños cambios que le hagas, la foto hace cambios impresionantes. De hecho, ahorita vamos a ver cuando ya termine de editarla, como cuando ya después la paso, aunque parece que nomás le moví así dos rayitas, dos segundos, hace un cambio abismal. Ahí le volvemos a subir las sombras un poquito porque sigo notando que esa parte de la tostada estaba como muy oscura. Entonces ya después de esto ya tenemos nuestras curvas y aquí podemos estar viendo pues lo que era el antes y el después de que le subiera dos cositas en las curvas. Las curvas es un tema muy impresionante y me gustaría pues estarme como metiendo más al tema. Después de eso vamos a recortar nuestro sujeto porque a mí siempre me gusta como editarlos aparte el fondo con lo que sería pues nuestro sujeto principal, que en este caso es la tostada. A mí en casos de fotografía de comida siempre me gusta como separar el fondo con el sujeto y poderle dar como para que resalte más pues. Aquí es exactamente lo que estoy haciendo, ves que le vuelve a faltar, le das una que otra tocadita. Vuelves a bajar las iluminaciones, subes las sombras, todo depende, esto claro, de lo que necesite tu fotografía. A lo mejor la fotografía ya pudo haber estado un poquito más lista, pero yo aquí en este caso le quise seguir moviendo. Esto lo vas a ir desarrollando con el tiempo, evidentemente la práctica es el maestro, y pues conforme más fotografías vayas editando y pues conforme más vayas así como moviéndole, pues te vas a ir haciendo más bueno y vas a ir detectando qué es lo que le falta a tu fotografía. Aquí como podemos ver, el sujeto ya lo tendría listo. Como pueden ver ahí agarró más poder, cada vez le estoy dando más poder al sujeto principal, le estoy dando más atención
Y bueno, aquí estamos haciendo lo mismo, pero con el fondo. A lo mejor lo sentí como que estaba muy iluminado, sobre todo por el letrero neón que está ahí atrás, que nos está dando mucha luz. Pues es importante bajarlo, le estoy dando color para que resalte el morado y el azul y pues hagan un buen contraste con el naranja de la tostada. Aquí ya estaría listo, le ponemos una pequeña viñeta, no muy agresiva, pero siempre es importante ponerle la viñeta para que agarre más fuerza todavía. Aquí hago una cosa muy interesante, que es darle enfoque, por ejemplo, al sujeto principal, que en este caso es la tostada, le doy mucho más enfoque. Y al fondo, no lo necesitaba tanto, pero quería que lo vieran, le puedes poner un desenfoque de lente y pues eso lo puedes hacer desde Photoshop y queda re bien. Como siempre, es importante que pues si lo puedes sacar desde la cámara, desde la primera toma, pues muchísimo mejor. Aquí empiezo a mover la gradación de color y pues como podemos ver aquí, es irle moviendo, es ir a ver qué te va gustando. Puedes traer una idea, pero si no traes ninguna idea, pues puedes irle moviendo a ver qué queda bien. Como pueden ver yo aquí, las sombras naranjas, las iluminaciones, ahí le fui moviendo un poco. Ya al final se las terminé poniendo azul porque me gustó esta tonalidad que agarró la foto como morada con azul. Y el naranja hace un contraste excelente. Me está encantando cómo está quedando la fotografía. Y pues básicamente ya esas son de las últimas cositas. Le sigues moviendo a ver qué te gusta, qué no. El equilibrio y lo subo un poquito para que agarre un poquito más de luz. Ya es cosa de cada quien y de cómo a ti te vaya gustando. Otra cosa muy importante aquí, lo que estoy haciendo es quitar cositas del fondo que no deberían de estar ahí. Eso fue mal por mi parte porque eso es algo que desde que estás tomando la fotografía deberías de tomarlo en cuenta y quitarlo. Pero bueno, en este caso se me fue y te puedes apoyar un poco de la inteligencia artificial. Una vez que ya terminaste con eso, pues básicamente ya estaría nuestra fotografía lista y eso es todo. Y bueno, eso sería todo. En pantalla estaremos viendo el antes y el después de la fotografía. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y como dije en repetidas ocasiones en el video, todo es cuestión de práctica, de que vayas editando fotos y fotos y fotos y con el tiempo pues te vas a ir haciendo mejor y pues te vas a ir acostumbrando y vas a ir entrenando el ojo. No olviden que si les gustó el video me pueden dejar un buen like y suscribirse al canal. Yo de corazón se los agradecería muchísimo. Y pues ahora sí, no tengo nada más que decir. Si tienen algún consejo, alguna recomendación o cualquier cosa para la que yo pueda mejorar o algo que creen que me faltó o que podría ser mejor, pues siempre es bienvenida en los comentarios. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Gracias y adiós.